Esto es Mundo Simpson, con las noticias sobre los Simpson. Hola, soy Ross y estoy aquí para informarles todo lo que está pasando en el mundo de los Simpson. Los titulares del día de hoy son: revelamos lo que viene para la temporada número 23 y alguno que otro detalle que se aproxima. Todos los detalles de esto y mucho más aquí en Canal TV Los Simpson. No te muevas. Revelamos algunos detalles de los Simpsons para la temporada número 23, que se dieron a conocer en el Comic-Con. El 23 de julio fue el Comic-Con de los Simpsons. Ellos revelaron algunos detalles de lo que viene en la temporada número 23. Además, respondieron otras preguntas. Bien, sin más espera, aquí están los detalles. Al comenzar el Comic-Con se dieron a conocer dos clips. Uno para la premiere de la temporada número 23, el otro para el especial de Halloween. El primer clip son noticias al estilo de animación coreana en YouTube. El de Halloween es Ned haciendo algo sospechoso, lo cual es parodia de la serie Dexter. Si quieres ver el clip de Halloween, el link del video está abajo de este video. Matt Groening dijo que ama la libertad de la animación, en especial cuando se trata de que los personajes no envejecen. Pero dijo que la última temporada de Los Simpsons, lo cual no se ha confirmado cuándo será, Bart cumplirá 11 años. Preguntaron también si habría algún capítulo combinando las series Futurama y Los Simpsons. Matt dijo que no. Dijo que habría un capítulo donde pasan 30 años después y Lisa, Bart y Maggie llevan a sus hijos en Navidad. Además, el capítulo fue escrito por James Stewart Burns, un escritor de Futurama. Otra pregunta fue que si habría otro capítulo de Ralph Wiggum, pero los escritores dijeron que el diálogo de él es muy difícil de escribir para un capítulo. Claro que no van a sacar al personaje ya que es demasiado lindo. Otro escritor agregó que tampoco habrá un capítulo sobre Disco Stu. Otra pregunta fue que si habría otro capítulo de Bob Patiño esta temporada. Pero esta temporada no habrá ningún capítulo de Bob Patiño. Otro escritor dijo que puede que aparezca en el especial de Halloween. Además dijo que puede que aparezca en el próximo año en la siguiente temporada. Pero, ¿quieres ver otro capítulo de Bob Patiño o tal vez Show Bob? Déjanos tu comentario abajo de este video. Comentaron que si a los fans les gustó las entradas del sofá que tenían el Bankai, como lo pueden ver aquí en las fotos. Van a haber dos Bankais en la temporada 23, así que no adelantes tu tivo y disfrútenlo desde el comienzo. Padre de Familia y South Park hacen algunas bromas sobre los Simpsons. ¿Por qué no hacen ustedes también eso? Matt dijo, es muy clásico. Además, los queremos mucho, pero ellos no a nosotros. Si Edna y Ned se casan, Ned se convertiría en Krabappel. Matt Groening dijo que sí. Lisa tendrá a Michael Cera como su novio, Nick, en uno de los capítulos que vienen. ¿Pero cuándo se establecerá su vida amorosa? Matt dijo que si Lisa va a terminar con alguien, es con Milhouse. Además, con el beso que le dio en la temporada pasada, no hay duda. ¿Pero te gustaría que estos dos quedaran juntos? Déjanos tu comentario abajo de este video. Nos gustaría saber qué opinas. Con los Simpsons viajando a Antártica, ya habrán viajado a los 6 continentes. El señor Burns comprará un iPad app y el capítulo se llama Angry Burns. El capítulo 500 se estrenará el 19 de febrero. El capítulo se trata de que hay un pueblo secreto donde los Simpsons no son invitados. Luego ellos entran a escondidas a una junta donde se discute si a los Simpsons se les debería prohibir la entrada a Springfield, debido a que la gente está harta de los Simpsons. Pero hay más sorpresas.
Aparentemente, el expresidente Theodore Roosevelt estará en la temporada 23. Y bien, esto ha sido todos los secretos que se dieron a conocer en Comic-Con. Bien, nos vemos cuando haya más noticias sobre los Simpsons o sobre el canal de TV Los Simpsons. Síguenos en Twitter. También síguenos en Facebook. Abajo están los links de Twitter y Facebook. Suscríbete para más noticias sobre los Simpsons. Arriba de este video, suscríbete. Es más, Homer se despide. Canal de TV Los Simpsons es la mejor. Los Simpsons, nuevo para todos los domingos a las 8 y media solo en Fox. Bien, gracias por ver las noticias aquí en Canal TV Los Simpsons. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, soy Rose.